Bueno, Sigamos viendo otros operadores relacionales que disponemos en SQL Server y el operador relacional que vamos a ver es el IN. Se utiliza IN para averiguar si el valor de un campo está incluido en una lista de valores especificada. Hasta ahora, para recuperar los libros cuyo autor sea Paenza o Borges, usábamos dos condiciones: Select from Libros, where autor igual a Borges, or autor igual a Paenza. Aunque una de estas dos condiciones simples de verdadera. Se selecciona esa fila en la tabla. Podemos usar el operador IN y simplificar la consulta con la siguiente sintaxis: select asterisco from libros, where author, IN y entre paréntesis la lista de valores posibles. Si autor cumple con algunas de estas dos cadenas, luego esa fila en la tabla se va a recuperar en el SELEC. Para recuperar los libros cuyo autor no sea Paenza ni Borges, usábamos la sintaxis: select asterisco from libro where author distinto borges and author distinto Páez. también podemos usar el in anteponiendo el not Se le from libros where author not in borges, Páez. o sea que no estén dentro de esta lista o sea vamos a recuperar todos los que no estén en esta lista empleamos in eh, averiguamos si el valor del campo está incluido en la lista de valores especificada con not anteciéndole la condición invertimos el resultado es decir recuperamos los valores que no se encuentran o sea, no coinciden con la lista de valores hay que tener en cuenta que los valores null que estén almacenados en los campos no se consideran cuando utilizamos este operador in probemos este lote de comandos de SQL, en nuestra herramienta SQL Server Management Studio, vamos a crear la tabla e insertar todas estas filas y vamos a agregar un select para recuperar todos. Select asterisco from libros y vamos a ejecutar los primeros dos selec el que recupera todos y el que recupera todos los libros cuyo autores estén en la lista de Borges o Paenza Borges o Paenza todos los otros ya sea que tengan null o sean de otros autores no se recuperan en este select. y la inversa utilizando el operador not anteponiéndoselo al operador in vemos que el resultado son todos los que cuyo autor no es ni Borges ni Paenza, que son estos tres autores. Bueno, con esto hemos presentado este nuevo operador relacional IN. Y como vemos, eh, nos puede hacer código más conciso. Tener en cuenta de que abajo del video hay un enlace para desarrollar una serie de ejercicios para practicar y dejar firmes los conceptos de este operador relacional IN. Gracias.